Industrias Tecnos ganó un contrato por 187.2 millones de pesos para surtir a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, con más de 21 millones de cartuchos de diferentes calibres que serán usados por la Policía Militar. En junio de este año, el gobierno de Estados Unidos solicitó a nuestro país comenzar una investigación en contra de Industrias Tecnos por presunta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva, misma que fue aceptada. De acuerdo con la licitación internacional de la SEDENA para la compra de equipamiento y obra pública del Cuerpo de Policía Militar, para contribuir a las operaciones del Orden Interior y Seguridad Nacional 2023, adquisición de cartuchos, Industrias Tecnos fue una de las dos ganadoras, según el fallo fechado el 23 de julio de 2024. La empresa, cuya fábrica está en el estado de Morelos, ganó dos de las cuatro partidas, la 1 para que la SEDENA adquiriera 9.5 millones de cartuchos calibre 9x19 mm, y la 2 para que el ejército comprara 11.960.238 cartuchos calibre 5.56x45 mm. El calibre 9x19 mm fue utilizado en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y actualmente es el calibre estándar usado por las Fuerzas Armadas de la OTAN para pistolas y subametralladoras. Los cartuchos 5.56x45 mm se utilizan en fusiles como el M16 o el FX-05 Sukhothal, desarrollado por el ejército mexicano. En la partida 3 de la misma licitación, la empresa Sopos Inc. obtuvo un contrato por $73.200.75 para que venda 13.943 cartuchos calibre 0.50 mm, usados por francotiradores y en ametralladoras pesadas. La partida 4 contempla la adquisición de 5.400 cartuchos calibre 7.62x51 mm, usada para tiro deportivo o cacería, se declaró desierta. Este año Industrias Tecnos fue señalada por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente violar la libertad de asociación de sus trabajadores, según informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México. Al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en instalaciones específicas del Anexo 31A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el pasado 4 de julio la Secretaría de Economía comunicó a la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos la admisión de una solicitud de revisión recibida el 24 de junio de 2024, respecto a una posible denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la empresa Industrias Tecnos, ubicada en Cuernavaca, Morelos. Dice un comunicado de la dependencia publicado el 8 de julio. El Sol de México consultó a la Secretaría del Trabajo la situación de la revisión de la empresa productora de cartuchos, hasta la noche del 30 de octubre no hubo respuesta. Industrias Tecnos es dueña de la marca Águila Ammunition, una empresa mexicana que produce cartuchos de armas de fuego cuya planta está ubicada en Cuernavaca. Proveemos a instituciones nacionales y contamos con más de 200 distribuidores en México. Nuestros productos se venden en 28 países, principalmente en los Estados Unidos, gran parte de Centro y Sudamérica, Europa y Asia, dice la página web de la marca Águila Ammunition. En julio pasado, este periódico publicó que Industrias Tecnos obtuvo en 2023 una autorización para la fabricación, ensamble, almacenaje y comercialización para 576 millones de cartuchos de uso civil 5.56x45 mm y balas con núcleo de plomo antimonio y camisa de balón 90/10, de acuerdo con el oficio SFC M1/152/2023 publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia. La compañía obtuvo otra autorización en 2023, registrada en el oficio SFCM1/151/2023, para la fabricación, ensamble, almacenaje y comercialización de 16 millones de cartuchos para escopeta de calibres 12, 16, 20.410 y .28, además de sustancias químicas. En ambos casos se permitía la exportación de municiones, siempre y cuando sean producidas por la empresa.